Bienvenidos a un nuevo video. Miren, este día nos encontramos en una parte muy especial y muy importante, lo que es para nuestra colonia, que es Colonia San Francisco, ¿verdad? Muchos de mis suscriptores, yo sé que ustedes saben en qué lugar es que nos encontramos en este momento. Hacia el lado al fondo, vamos a decirlo así, nos encontramos con, miren, la hermosa imagen de nuestra cancha de fútbol. Aunque por cierto, yo nunca he venido ahí ni a jugar, ni a caminar, creo que sí, ya caminé como unas 3 veces por ahí. Bueno, pero el punto no es ese, sino que el enfoque de este video más que todo sería para dejar ya unas pequeñas imágenes. Ustedes se van a preguntar de qué se va a tratar este video. Ustedes están acostumbrados conmigo que a la cocina, a lo que es irnos al monte, cuando me lo llevo para allá a buscar mangos o algo por el estilo. Pues déjenme decirles que este día no se trata de nada de eso, sino que yo sé de que más de alguno de todos ustedes ya saben el lugar que nos encontramos. Ya los he traído varias veces para acá. Pues miren, que con un dolor en el corazón, porque créanme, les voy a mostrar una parte de que ya solo va a ser el recuerdo para muchos de nosotros, incluso para mí, porque yo me pongo a pensar, ¿verdad? En la parte baja. Miren, esto lo han ido remodelando año tras año tras año. Pues yo no sé ni cómo está sucediendo todo esto, ni bueno, ¿por qué se iba? Que este lugar necesitaba lo que era una remodelación, porque ya no cabíamos, sinceramente ya no cabíamos en el lugar. En fechas festivas, se puede decir, o en fechas importantes, el lugar se llenaba demasiado y ya no cabíamos. Entonces tomaron a bien a tratar de construir un poquito más, de expandir un poquito más el lugar. Y pues miren, no sé cómo pasó, si es que la ayuda siempre llega cuando uno menos lo espera. Entonces, gracias a Dios. Miren, les voy a decir, vamos a ir al grano de un solo. Han tomado a bien a lo que es construir nuestra iglesia desde cero. O sea, de que viene la nueva construcción, pero sería como que en la parte de arriba, pienso. Miren, yo de esto yo desconozco bastante, no me informé mucho, porque según yo sí sabía que iba a pasar esto, pero no que iba a ser, digamos, hoy me acosté a dormir, como dijo mi mamá, y el otro día ya habían botado todo. Pues miren, prácticamente ya solo va a quedar un recuerdo. Gracias a Dios, yo tengo unos 3 videos por ahí de lo que es la zona. Y pues miren, en la parte de abajo, como les estaba diciendo, yo me recuerdo de que cuando era tierra, todo era tierra, no voy a creer que cemento ni nada por el estilo. Crecimos muchos, nuestra infancia ha sido acá. Ahí en el patio había unos árboles de mango que con los años lo fueron cortando, fueron desapareciendo para lo que era la construcción del lugar y todo. Y pues miren, lastimosamente hoy va a desaparecer lo que es la estructura ya de la iglesia. Créanme de que a mí me da tristeza, sinceramente, porque muchos hemos crecido acá, como les digo, ¿verdad? Y pues aquí uno puede ver el fruto, el esfuerzo de que año tras año se iba invirtiendo, se iba actividades, que una cosa, rifas y todo. Incluso donaciones que hermanos del extranjero donaban para alguna construcción que se iba a hacer, alguna remodelación o algo. Igual para lo que fue ventiladores, en fin, muchas donaciones, gracias a Dios. Y pues miren, hoy solo va a quedar el recuerdo. Y como yo le digo a mi mamá, yo me recuerdo de nuestra iglesia cuando estaba yo más pequeña. La iglesia era otro modelo y igual era más pequeña. Toda la parte del patio era lodo, ustedes no vayan a creer de que, ah, bonito, así que uno podía entrar en tacones. No, era lodo. Pues con los años ya la estructura fue cambiando y ya la nueva imagen que muchos de ustedes ya conocieron. Y pues, primeramente digo, vamos a conocer una nueva imagen. Y pues miren, nada más yo quiero mostrarles así, ¿verdad? Un poquito, con ayuda ahí del señor cámara, que yo no sé ni cómo fue que se me ocurrió la brillante idea subirnos.
Vamos a bajar. Vamos a tratar de bajar con mucho cuidado porque andamos en un lugarcito que yo siento que se mueve. Miren que yo estoy flaca, pero yo siento que camino y se mueve. Les vamos a dejar ahí una pequeña toma para que ustedes puedan ver ya el avance de lo que llevan aquí los hermanos en el trabajo. Y si usted toma bien, ¿verdad? De que quiere ayudarnos, ya sea de que con material yo creo que no se va a necesitar, no sé. Sinceramente no se sabe. Pero si usted es de nuestra colonia, quiere venir a colaborar acá con un día de trabajo, pues se les hace la invitación, va, bienvenido. O si usted es una señora, una señorita, una ama de casa y igual quiere colaborar, y usted dice, pero yo no puedo trabajar, pues el efectivo también es bueno. Yo sé de que Dios va a tocar corazones en lo que es el trabajo, se podría decir físico y económico, así de que miren, vamos a bajar y les vamos a dejar ahí una pequeña muestra. Miren, nos encontramos en lo que es en la parte baja de lo que les estaba diciendo. Miren, esa parte ya vinieron ahí las máquinas a tratar de hacer lo que es el suelo para poder anivelar. Y pues acá está todo eso. Les voy a enseñar yo dónde andaba subida. Miren, andaba, bajé todo eso. O sea, que me subí y volví a bajar. Bien extrema andaba yo ahí arriba. Que miren, que yo sentía que ya me iba a caer. Y pues miren, vamos a ingresar ahorita ya. Les voy a empezar a dejar las imágenes. Ay, que para mí, sí, a mí me duele un poquito el corazón. Ustedes, se me apachurra un poquito. Miren cómo se ve esto. Esto es parte de una ventana. De lo que era una ventana, mejor dicho. Y pues, la puerta principal. Y acá, vamos a ver. Desde cero, miren, van a comenzar lo que es estos trabajos. O sea, yo sé de que algunos de ustedes se recuerdan de los suscriptores del canal de Tío Chamba. Y luego pasaron a mi canal. ¿Se recuerdan de la primera vez que entramos acá? Igual Tío Chamba vino con esa misión de querer solicitar un poquito de la ayuda, ¿verdad? De los suscriptores de él para lo que era ayudar un poquito, mejorar un poquito a la iglesia. Y pues miren, gracias a Dios, esta vez la historia es la misma, pero en diferente, ¿verdad? La versión ya es diferente porque hay una persona de que es la que se ha comprometido en lo que es la construcción del templo. Y pues esperamos en Dios de que el sueño se haga realidad. Pues miren, solo quedan escombros ya. De todo un poco. Aquí hay alambre. Ahí lo que es. Por cierto, miren, allá afuera está un grupo ahorita en lo que es una reunión. Lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Que muchos aquí hemos crecido formándonos en lo que es en la fe. Pues vamos a seguir caminando ustedes. Miren para acá. ¿Se acuerdan alguno de los suscriptores qué imagen había a este lado? Me comenta por ahí, por favor, o puede pasar allá. O aquí, qué parte de la iglesia. Vamos a entrar en este momento. Miren, les voy a mostrar. Se puede decir que vamos a entrar y a la vez vamos a salir. Esta parte es la parte, miren, acá cabal, en esta parte. Cuidado, esa parte es donde los músicos con su ministerio ocupaban aquí. Y pues miren, solo queda eso. Miren, les voy a tratar de enfocar así disimuladamente, porque si no voy a distraer a los muchachos que están reunidos. Perdón por hablarle bajito, va, pero no queremos distraer. Así de que miren, vamos a darle una vueltecita. Ay, por allá veo a alguien.
Vamos a darle. Ahí están los muchachos ahorita. Son varios los que están ahí. Pero como andamos grabando así, en voz baja, disimuladamente y todo lo demás. Se supone que es en voz baja y andamos quebrando todo lo que está en el suelo, miren. Y hoy vamos hacia afuera. Todo lo que ha quedado. Y yo andaba en aquella parte, en las alturas. Y pues, no sé si, a ver si me puedo dar la vuelta o subir por acá. ¿Estará firme eso? No, ¿verdad? No. Y pues acá venimos a lo que es el terreno de la iglesia. Miren cómo está todo eso para allá. Esta es la parte donde se va a construir. ¿Verdad que aquí, donde en esta parte blanca, es donde estaba la otra galera? Sí. Y arriba. En esta parte, miren, cabal, le voy a enfocar. En esta parte cabal ahí había una galera, vamos a decir, que era el punto de reunión del grupo juvenil de la colonia. Y en ese grupo yo dejé los mejores años de mi vida con ellos. Vivimos las mejores aventuras ahí con los muchachos, así que saludito para alguno de ustedes si mira este video. A ver si se recuerda. Y pues miren, aquí sigue lo demás. Todo el relajo que está ahorita. Los materiales que todavía tienen acá. Y pues vamos a salirnos ahorita. Que vamos para afuera. Vamos a tratar de no medir. Está bien liso. Y llegamos nuevamente a lo que es lo que todos estábamos acostumbrados ya, salir de una misa, salir de un rosario y encontrarnos con esa imagen muy bonita y a la vez de mucha distracción, porque de repente cuando estábamos acá escuchábamos gol y más de alguno no nos resistíamos y volteábamos a ver. Y pues miren, acá sigue lo demás. Para allá, en otras partes. Las otras galeras. Allá hay un poco de materiales también. Una pieza de una máquina. Y pues miren, ahí están lo que es las parte de la cocina, donde las hermanas hacían los pastelitos y las enchiladas. El atolchuco y todo eso. Hoy no sé dónde lo vamos a hacer. O dónde vamos a poder ir a buscarlo. Digo, vamos, porque por lo menos yo voy a venir a buscar a ver si me venden o me regalan, ¿verdad? No quede que yo voy a cocinar y creo que no. Así que miren. Creo que esto va a ser todo por este video. Y pues nada más decirles que gracias a cada uno de ustedes de que está ahí pendiente siempre de mi video, dándoles la reproducción, que es lo que necesitamos ahorita.
Ay, miren, de que hay veces que ya no quiero ustedes esto. Para mí es muy cansado. Aunque muchos dicen, eso es fácil, no sé qué. A mí me frustra, me cansa. Hay días de que yo solo quiero dormir. Días que me siento más cansado que otros, pero vamos a monetizar primero y después quizá vamos a renunciar para no perder las horas, porque si no, me van a bajar mis horas y luego el trabajo yo pienso que va a ser más duro. Así de que saluditos para cada uno de los canales que me están apoyando. Por ejemplo, vamos a dejar ahí un saludito así rápido de los que me acuerde, y perdón a los que se me olviden, porque créanme, son muchos. Todos los nuevos, gracias por el apoyo que me están dando también, como Chaquito Aventura, Reina Flores, Pescando con los Amigos. Déjenme hacer memoria. Aventura y Turismo Interno, por cierto, de que siempre anda ahí pendiente de mis videos. Para el Rapidín Blog, bien. Pío Chamba, para mi hermano Luisito. Miren, mándenos money, necesitamos aquí poner gente a trabajar, ustedes. Toda la gente de ahí alcanza, hagan una cooperacha y nos mandan para acá. Así de que no se olviden, ¿va? De varios de la colonia están ahí. Así de que a trabajar. Y pues ya saben, ahí con la hermana Daisy Ramos, de Martínez. Sí, no, ay, como sea, ustedes ya saben quién es. Pueden buscarse con ella, o pues si no, me mandan ahí un comentario, bye. O me pueden ir a buscar allá en redes sociales como líder de la O Duarte. Mandan solicitud, ahí platicamos. Y si usted solo me quiere agregar, igual va, agrégueme ahí. Igual ahí no ocupo esa red social, pero igual se les agradece muchísimo. Y pues creo que de mi parte sería la última vez quizás que vamos a ver esto de pie. A mí me da mucha tristeza, pero igual no podemos hacer nada. Si es para una mejora, pues gracias a Dios. Y pues esperando en Dios de que todo salga bien. De que los trabajadores tengan la fuerza. Y no solo la fuerza física, sino que de voluntad también. Porque miren, vienen tiempos difíciles. Estamos empezando ya lo que es el rico calorcito del verano. No hay sombra, no hay nada. Yo sé de que muchos van a cambiar de colorcito acá, pero acuérdense, ¿va? De ahí arriba viene la recompensa, tarde o temprano uno recibe la bendición. Y pues nada más decirle, verdad, de que gracias